anime favorito. ¿Qué tal, amigos de Ring for Duel? Estamos con Mauricio, mi verdugo del Nacional. No, me engañaste con el tiempo, maldito. Quedaste top 64 con Kedek. Sí, Sidorón. ¿Cuánto tiempo ya con el Sidorón? Un año ya será. Lo adoras, ¿no? Cuente un rato tu experiencia y de ahí tu deck. Es mi primer Nacional y sinceramente esperé más random que todo, por eso llevé ciertas cartas. Pero estuvo bien. Me ganó Bard. Y bueno, hice 5-1-3. Puede haberlo hecho mejor si llevaba algo de main, pero creo que está bien. Para vale. Ser el primer Nacional que juego. Felicitaciones, más bien. Ya. Creo que esto ya es estándar. Ya sabes. Sí. Tres cores. Es lo más estándar, ¿no? Claro, no cambia mucho, la verdad. Tres Nashter, ¿no? Sí, una que otra cosa que le cambian a algunas personas, pero está bien nomás. ¿Vale? Todo sirve. De ahí, dos galas que salieron. Es necesario dos nomás. No es porque se te perdió el tercero, ¿no? No. Menos mal se me perdió. Ya, y esto sí has aumentado, porque cuando yo te jugué también te dije, has aumentado las handraps. Sí. Y me dijiste, no juega, no tengo handraps. Era muy Intentaste hacérmela. Sí. Porque ahorita hay muchos decks como el Orcus, el Salamagri, que depende de que saques dos o una handraps. Sí, sí vi que aumentaste. Yo mismo te dije, has aumentado las handraps, porque me metió como tres handraps, este desgraciado. Tres Ash. Dos Vaders y dos horas para el random. Me esperé más péndulos, pero solo me enfrentó. Y eso que también estás llegando Imperma, ¿no? Sí. Muéstralo porque hay que considerarlo Handra. O sea, es lo último. Acá estamos adelantando. No me maté por conseguirlo. Y de verdad me pagó bastante. Sí, porque a mí me molestó. Me pagó tenía dedo mucho, y, ¿eh? Tenía dedo y me metiste exacto. Me metió el Imperma y me destruyó. Y me quiso amagar ahí, me dijo, bueno, no tengo handraps. Estás con su arquetipo, para el juego. Sí, sí. Es un Infinity. Tres ciberemergencias. Esto también es estándar. Obligado. Win condition. Me hiciste dos, maldita. No lo voy a olvidar. Dos overloads, que sinceramente lo llevaría tres. Una ciberrep system, otra ciberrep plan. Un ciberload. No está mal siempre hacer ciberdream. Un Furish para hacer combo, un Monster Reborn por si acaso y dos dedos. ¿Dos nomás? Sí, esto no me gustó. No le encontré mucha utilidad porque el deck ya de por sí tiene mucho pulseo, tiene bastante. Claro, es que a ti tenían uno de esto y no hay problema porque tienes claro, otra jugada por acá. Empiezas a jugar otra cosa, a otro tipo y ya siempre hay forma de hacer otro. Bueno, igual contra el Salamang no lo sentiste muy útil. Ah, y faltó una carta por si acaso. No, porque a veces ni me tiraban Handra. Sinceramente ellos se morían mientras yo le tiraba Ash o Impermanence al Mirestelio. Era como que me dejaban el Link 2 arriba. Especie Sidero, fusión. ¿Y esto? ¿O la última? Esto yo creo que debe ir sí o sí porque es un out que tú tienes. ¿Cuántas has jugado en total? 40. 40, vale. Vamos a ver el extra deck. Un Puliford, un Seager, un Ikurigo. Un Fénix por si acaso, por algo. Dos Rampage. Un Quimera Tech. Esto también sirve contra el Orco, porque como son máquinas, fusionas todo. Dos Mega Fleet. Un Cyber Twin, esto sí sirve. Dos Infinities. Dos Noahs. La carta que yo considero que es muy, muy broken es el Abramas. Hoy todo el mundo la Abramas. Sí, todo el mundo sigue el Abramas. El Abramas te da bastante singles al momento del late game, ¿no? Está rotiño. Claro, como es intarjeteable y todo eso, se jode bastante. Y es light, o sea que. Sí, es light. Se acomoda tu deck. Pero de ahí no hubieras querido cambiar nada, ¿no? No hubieras querido cambiar nada ahí. ¿Cómo lo sacabas? No, sinceramente, un Ciberdragón, esto. Y un level 1. Un Fénix,
hacía el efecto de Colín, lo rompía y después hacía Abra Max. O si no, hice Dragón y uno chiquito de level 1 y lo transformaba en Wii. Y ahora por si te spameaba bastantes bichos y no había forma de que no muera. De ahí en el Saiyan. Acá sí hay cosas que arrepentiste. Sí. Me imaginé. 3 Twin Twister. Y eso que antes lo jugaba en main, ¿ah? Sí, yo conozco a este niño. Lo debí haber jugado en main porque... Puta, hubo demasiados trucos y también hubo... Cajita, ¿no? Yo estoy diciendo que es structure esa vaina. Hubo bastante... No hubo tantos, pero hubo deck minas y hubo algunas que otras personas que llevaban mina de main como para aumentar recursos. Lo extrañé bastante. 3 lanceas. Ya, esto nada que decir. Esto sirve bastante. Es el seguro, porque... Claro, cuando... Con alguna Hatra se muere, pero es por si acaso. Puta, Drone, o cuando ves que ya te van a invocar al Neymar o algo así, tú tiras lancea y murieron. Pase. Después, esta carta la amo, bro. No. Puta madre. Mi polémica fue con esto, con él. No vería un Psyduck sin esta carta, la verdad. La que te salió exacta conmigo, ¿verdad? Te dije counter solamente por ella. 3 Mind Control. Yo creo que esto era más que todo para algo que pueda joder, ¿no? Como un Vanity o como un Coloso. Tú hacías Mind Control y después hacías... Ah, ¿tenías miedo de encontrarte un deck que te baje Vanity como...? Claro, un deck que te baje algo pendejo, ¿no? Y yo hacía el Fénix. Por eso llevé Fénix, más que todo, por el Mind Control. No tenía algo que... algún link con el que hacer el Mind Control. Todo, como tributabas todo su... también el Vanity con el Cid Dragón. Claro, pero como Mind Control no te deja tributar, dije... Ah, la verdad. Puta, puede ser el Fénix, ¿no? Muy bien. Muy aparte de que hace sinergia con el Agamax y el Cid Dragón, sí. Vale. Me pareció muy buena carta, pero no la usé mucho. La verdad es que no la necesito. Y esto... Yo pensé que iba a haber más Thunder Dragon, pero al final no me sirvió tanto como esperé, la verdad. Preferiría haber llevado Diddy Crow o Pancras, muchas más cosas, ¿no? Además creo que con el Thunder Dragon igual te llevas casi todo. Claro, puta, y yo fusión o si no tenía el Mind Control, dije esto por si acaso nomás. Y la verdad es que nunca lo necesité. Siempre las Huntras hacían su trabajo normal. La Jandra. Bueno, Ciber, para terminar, ¿a quiénes quieres mandar saludos? A toda la gente, ¿ves? A toda la gente de Reventón Minero, a los Esbirros, y a todos los que juegan conmigo los sábados, todas las veces que vengo. Mi gaseosa y mi... A mi pata Renato Sarmiento. Mi gaseosa y mi jodoc conchetudia. Te quiero. Nos vemos hasta la próxima.